Este siguiente combate está pactado para 4 rounds en el peso gallo. This next bout is a 4-rounder in the bantamweight division. El referee encargado de la acción es Jaime Ortiz. Presentando primero en la esquina azul. Introducing first, fighting out of the blue corner, con los calzoncillos azul. He is wearing the blue trunks. Su peso oficial, 52.2 kilogramos. His official weight, 115 pounds even. En 5 combates, tiene 1 victoria con 1 knockout. In 5 bouts, he has 1 victory with 1 knockout. De Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Presentando Noé el Duro Martínez. Y su oponente en la esquina roja. His opponent fighting out of the red corner. Tiene los calzoncillos blanco con azul. He is wearing the white trunks with blue trim. Su peso oficial, 53.5 kilogramos. His official weight, 117.9 pounds. Está invicto en el ring con 3 victorias, 0 derrotas, 2 victorias por la vía del knockout. He is undefeated in the ring with 3 victories, no defeats, 2 wins coming by way of knockout. Representando a Mexicali, Baja California, México. Presentando Saúl Cobrita Félix Ávalos. Para dar instrucciones de su referee encargado, Jaime Ortiz. Peleadores que hacen las reglas, prohibido los hombres de conejo en los riñones y debajo del cinturón. Vamos a hacer una pelea limpia. Choquen los guantes, atrás la campana a pelear, que ganen mejor. Vámonos a la 6ª pelea de esta noche que nos presenta Cachanillas Promotion. De la esquina azul, Noé el Duro Martínez, 5 peleas, 4 derrotas y 1 victoria es lo que presenta Duro Martínez, de Ciudad Juárez, Chihuahua. Pantaloncillo azul, guantes azules, zapatillas rojas. De la esquina contraria a la esquina roja, pantaloncillo blanco, cinto azul y con el emblema atrás de Filipenses 223. Encontramos a Saúl Cobrita Félix del Polideportivo de Mexicali, Baja California. Ahí tiene en la esquina a Nate Boxing y al señor Ortega. En la guardia zurda, la guardia heterodoxa por parte de Cobrita Félix. Pausea ahí. Entra bonito el 1-2 por parte de Cobrita Félix. Retrocede el Duro Martínez, ya le sintió la pegada y les llama la atención, va a haber muchos roces, son guardias encontradas cuando también trabaja la posición ortodoxa, la guardia derecha, manda la lona al Duro Martínez con un 1-2 que entra sabroso la humanidad y se levanta inmediatamente al conteo del 6, le dice Jaime Ortiz si puede seguir en la contienda, la gente aplaudiendo. De pie es sinónimo de que el combate es al agrado y se va con todo el hombre de Ciudad Juárez, Chihuahua. Dice que la mejor defensa es el ataque y eso es lo que está haciendo. Hay resbalón por parte del Duro Martínez. Le queda 1 minuto y medio, yo creo que se nos va. Nuevamente se va a acabar. En el ataque está el hombre de Ciudad Juárez, Chihuahua. El Duro Martínez pierde el centro de gravedad general y se va con todo a tratar de conectar a la Cobrita Félix, pero este está a un solo golpe y así es, efectivamente, nuevamente a la lona y recibe el conteo cuando sale el protector bucal volando de la boca del Duro Martínez, que se duele e inmediatamente suben las asistencias médicas a ver la integridad del boxeador. Vámonos a los comentarios, al análisis con el señor Vildósola y en las tarjetas Andrés Lara. Bueno, pues no hay mucho que ahondar. El primer episodio rápidamente. La Cobrita Félix Ávalos demostró que por qué quiere llegar lejos en el ámbito del boxeo con 4 ganadas, invicto en el ámbito profesional, bien dirigido por el equipo del Polideportivo Juanito Betancur y Tabo Ortega, ¿no? Muy bien dirigido, buen golpeo. Me gustaría verlo con un poquito de rivales un poquito más fuertes. Creo que tiene las condiciones para poder enfrentar rivales de más calidad. Sí, como que siento que este Noé Duro Martínez no tiene una técnica definida. Entonces, es igual que el otro boxeador que tuvimos hace rato arriba del ring. Se confía mucho en sus volados y descuida mucho la defensa, y eso permitió para que Saúl Cobrita Félix Ávalos lo noqueara. Pega durísimo, ¿eh? Pega duro. Pega muy duro, no por nada va invicto en el ámbito profesional, lo cual nos indica que es un boxeador que está tomando en serio esa carrera y quiere llegar lejos, bien preparado, bien manejado por Tabo Ortega y por Juan Betancur. Y bueno, pues él no tiene la culpa de que Noé el Duro Martínez posea duro allá en Chihuahua, porque aquí no mostró dureza. Aquí fue el blando. Aquí fue claramente el blando. Así que una victoria más en el ámbito para la Cobrita. Vuelvo a repetir, a recalcar y a reiterar, lleva 4 victorias, mientras que una victoria, 4 derrotas para Noé el Duro Martínez, que ya va a estrechar la mano de su contrincante y de todo su séquito que se encuentra precisamente en la esquina neutral. Una buena actuación por parte de la Cobrita Félix, y esperando a que el anunciador en turno nos dé oficialmente el veredicto de esta contienda. Señoras y señoras, 1 minuto y 5 segundos del round número 1. Ladies and gentlemen, 1 minute and 5 seconds in the round 1. Your referee in charge calls a halt to the bout. Tu referee Jaime Ortiz para la pelea, para tu ganador por knockout de Mexicali, Baja California, México, Saúl Cobrita Félix.